Usted se preguntará qué fue lo que sucedió en China, si este hombre estaba alcoholizado o drogado, y no, estaba enojado. Se vio ese automóvil deportivo dentro del vestíbulo de un hotel de lujo en Shanghái, como usted lo puede ver en pantalla. Las imágenes fueron grabadas por un testigo que se encontraba en el lugar. Se ve que el auto ingresa al hotel por el vestíbulo, pasa sobre los marcos de las puertas caídos y luego, antes de moverse de manera errática, derribar objetos, hay un grupo de hombres, es este momento exacto, intenta rodear el automóvil antes de que se mueva nuevamente y que se detuviera frente a las puertas del vestíbulo. Pues un hombre de 28 años fue detenido en relación con este incidente, en el que afortunadamente no hubo heridos, y las investigaciones preliminares revelaron que estaba molesto por la pérdida de una computadora. Sin embargo, pues estos daños son bastante altos. Recordemos que estaba en un hotel de lujo y le va a salir más caro esta rabieta, esta reacción, que la misma computadora que presuntamente se extravió o se la robaron. Ya eso lo determinarán las autoridades. Aquí lo que le queremos compartir es esta reacción de enojo de esta persona.